Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a llevar a cabo la presentación de Lucas Hermaquia como nuevo jugador del Real Zaragoza. En primer lugar, toma la palabra el director deportivo, Lara. Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Presentamos hoy a Lucas Hermaquia, jugador de 22 años, procedente de la Juventus de Turín. Viene en calidad de cedido por una temporada con opción de compra a favor del Real Zaragoza. Jugador de banda específico, extremo derecho, extremo izquierda. Lucas, estamos muy, muy felices de que estés aquí con nosotros. Gracias. Esperemos que estés mucho tiempo con nosotros, no solo esta temporada, y te deseamos lo mejor. Os lo dejo para que le hagáis las preguntas que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Luca quiere enviaros un saludo, bueno, a vosotros y a todos los zaragozistas. Presentati. Ok, in italiano sempre, sì. In italiano. O spagnolo. Presentati. Okay. Io sono Luca e sto molto contento di stare qui e spero di parlare pronto un miglior spagnolo. E a UPA Zaragoza. Muy bien, muchas gracias, Luca. Bueno, pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas. En primer lugar, le damos paso a Paco Jiménez. Cuando quieras, te desconectas del micrófono. Iniziano le domande. Ok. Sí, buenos días. Buenos días. Sí. Lo que quiero preguntarle a Luca, antes de darle la bienvenida a Zaragoza, ¿qué busca un futbolista joven, italiano, a la hora de venir al fútbol español en la segunda división, dado que no es una figura habitual, no es una circunstancia que se haya dado, no ahora, prácticamente un chico italiano que viene a jugar en la segunda división en España? ¿Por qué? Come mai un calciatore italiano decide di venire a giocare a calcio in una squadra di seconda liga in Italia, in Spagna? Ma la Spagna è sempre stata un palco per il calcio, un grande teatro, e quindi penso sia una scelta che in una carriera di un calciatore sia normale. E poi il Zaragoza è un club storico, ci sono passati grandi giocatori e quindi è tutto, diciamo, perfetto per un giocatore. La città, lo stadio e il tifo, che è molto, da quello che ho potuto vedere, è molto vicino alla squadra, e questo mi ha fatto venire voglia di venire qui. España es un escenario bastante llamativo para un jugador italiano. Opina que España es un muy buen sitio donde jugar, en concreto en Zaragoza, y para el equipo de Real Zaragoza, siendo un equipo tan histórico, tan importante, y al mismo tiempo por la cercanía que se nota al momento de ver partidos con la gente, o sea, con la gente que quiere al fútbol y a Real Zaragoza en concreto, pues es algo que llama mucho a un jugador italiano. Bueno, a continuación le damos la palabra a Pablo Carreras, cuando quiera, Pablo. ¿Qué tal, Luca? Bienvenido a Zaragoza. Yo te quería preguntar por tu adaptación, un tema pues muy importante en jóvenes y extranjeros como tú que llegan a la segunda división española. Primero, por tu adaptación al Real Zaragoza, un club pues muy diferente a lo que es estructuralmente la Juventus, y segundo, por tu adaptación al 4-4-2 que propone Baraja, donde se prevé que los jugadores de banda pues tengan mucho despliegue defensivo. Gracias. Ti stanno chiedendo per il tuo arrivo innanzitutto il benvenuto, ovviamente. Cosa ti aspetti, che cosa speri, come speri di giocare vista la tua posizione anche in campo, quali sono le tue aspettative? Intanto ringrazio per il benvenuto e poi niente, non so come giocherà il mister, però mi metterò sicuramente a disposizione della squadra, che sia a destra, a sinistra, però di tutto per far bene, per dimostrare a tutti, prima alla squadra, poi ai tifosi, le mie qualità. Independientemente del rol en el que jugaré, la intención es la de hacerlo lo mejor posible, tanto para los compañeros como las personas que les representan y para toda la gente que le sigue. Este es el interés principal. Muy bien, a continuación el turno de palabras para Elena Molina, cuando quieras.
Y también si has podido hablar con Rubén Baraja, pese a las circunstancias, que tengo a Sara y Tomás y no puedan ser todavía nuestro técnico oficial de su comentario. Ti chiedono se hai avuto modo di parlare con Rubén Baraja, nonostante la situazione e la distanza, come hai vissuto questi primi giorni qui a Saragozza, quindi questo primo impatto che hai avuto con la città, che cosa... Okay. No, ancora non ho avuto il modo di parlare col mister, ma ho parlato col direttore, che mi è stato diciamo, molto vicino, e mi sono sentito subito diciamo, a casa, mi hanno accolto bene. Le persone dello staff, anche i compagni con cui ho avuto modo di parlare, ho parlato tranquillamente, e quindi niente, adesso aspettiamo che il mister torni, diciamo che la squadra torni ad allenarsi tutti insieme, e poi vedremo quello che è il da farsi, diciamo. Esperemos que vuelva Rubén. En principio ha sido el director la primera persona que más cercana ha habido en estos primeros días. El primer impacto ha sido muy bueno, tanto con todos los miembros del equipo, tan como con los otros jugadores. Y ahora estamos a la espera de que vuelva Rubén y concretar el todo. Muy bien, a continuación le damos el turno de palabra a José Otto y el periódico de Aragón, cuando quieras, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luca. Bienvenido a España. Bienvenido a Zaragoza. Me gustaría saber cuáles consideras tú que son tus principales cualidades, tus principales virtudes que pondrás ahora al servicio del Real Zaragoza, y qué crees que por contra tienes todavía un amplio margen de mejora. Muchas gracias. Chiedono quali sono le tue principali caratteristiche, le tue principali virtù, e cosa pensi che tu possa portare al Real Zaragoza qualcosa di innovativo, come puoi tu migliorare all'interno del gruppo. Ma penso che le mie qualità migliori siano, diciamo, l'uno contro uno, e poi la velocità e il cross, e penso mi piace tanto rientrare per calciare, e poi sicuramente, come ho detto prima, ci metteremo a disposizione del mister. Il mister ci aiuterà a migliorarci tutti insieme, siccome è il primo anno che è qua, e quindi vedremo di essere tutti a disposizione, tutti pronti per migliorarci e quindi fare una buena stagione. Una de mis primeras calidades es la rapidez. Me gusta mucho jugar en cualquier rol y de todas formas sigo estando disponible para cualquier tipo de solicitud que se me haga, siendo también que es el primer año para el jefe. Entonces estaremos tanto yo como los miembros del equipo a disposición para mejorar y hacer todo lo posible para que se consiga cuanto más. Volvemos a darle el turno de palabra a Paco Jiménez, del Heraldo de Aragón. Sí, quiero preguntarle a Luca si considera que está en el momento más importante de su todavía corta carrera profesional, dado que, además de dar el salto a España al Real Zaragoza, los dos últimos partidos de la pasada liga acabó jugando con el primer equipo, con la Juventus, con el campeón, con Sarri, con el Cristiano Ronaldo. ¿Está en un momento de explosión personal? ¿Es el momento clave para hacerse un jugador grande? Pensi di essere in un momento chiave, in un momento molto importante della tua carriera, essendo che comunque sei molto giovane, la tua carriera non è così lunga, avendo già comunque partecipato, giocato e avuto anche modo di essere in contatto con persone molto importanti, sia con la squadra della Juve o con giocatori come Ronaldo? Sì, ognuno, diciamo, sì, sicuramente è un momento chiave per la carriera di un giocatore, perché prima si fa meglio e poi tutto diventa più bello, diciamo, e questa, come ho detto, è un'opportunità incredibile, da cui sono passati grandi giocatori e tanti giocatori si sono messi in mostra, e quindi credo sia un'opportunità importantissima qui, e spero e ho voglia di sfruttarla al meglio. Creo que es una oportunidad muy, muy importante por la que han pasado muchísimos jugadores muy importantes, y creo que sí que es el momento perfecto. Tanto este como otros momentos siempre son momentos para mejorar siempre más y llegar a conseguir siempre más. O sea que sí, que es un muy buen momento y lo aprovecharé todo lo posible. Bueno, volvemos a dar turno de pregunta a Pablo Carreras, cuando quieras, Pablo. ¿Esperas encontrarte en esta segunda división española? Al fin y al cabo, a grandes rasgos, no se diferencia mucho de lo que se practica en Italia, donde prima lo físico, donde no cometer errores
es importantissimo che fumo le testate sono andate a chi. Che tipo di calcio ti aspetti di trovare, ovvero per esempio quello che è il contatto fisico, c'è abbastanza differenza su quelle che sono le cose più importanti all'interno del campo in Italia o in Spagna, cos'è quello che ti aspetti qua di diverso? Ma a me sembra, da quello che ho visto, che qua ci sia molta più, non molta più, però si giochi di più, si tende a giocare di più a calcio, palla a terra, invece in Italia forse c'è un po' più di scontro fisico, un po' più di lotta. Qua si tende a provare a giocare più il pallone, arrivare, diciamo, a costruire le azioni partendo e giocando la palla a terra. Creo que el fútbol en España se centre más en el balón en el suelo, o sea, mantener la pelota todo el rato en el suelo y jugar más con ella. En respecto a Italia, que parece muchas veces que haya más contacto físico, más lucha entre los jugadores y se ponga eso menos atención a la pelota. Bueno, vamos a darle el turno una vez más a Paco Jiménez. En el otro lado. Por mi parte, la última, Luca. Una de las grandes carencias, porque ha surgido así, porque lo dicen las estadísticas del Real Zaragoza en los últimos años, partes buenas como las partes malas de resultados, ha sido el balón parado, las faltas. Por circunstancias, es extraño ver un gol de falta directa en el Real Zaragoza de las últimas temporadas. Por lo que hemos podido apreciar, es una de tus cualidades, el lanzamiento de los golpes francos. ¿Le puedes trasladar a la afición que con tu presencia en el campo va a haber posibilidades, por fin, de volver a ver faltas directas dentro de la red? Lanzamiento de faltas. Te pregunta por el lanzamiento directo en faltas hacia la portería. Punizione, la free kick. Sì, sì. Ok, quindi essendo questa una delle tue prime caratteristiche, una delle cose in cui tu sei il migliore, visto che il Real Saragozza in questi anni ha perso un po' in questo senso, come pensi tu di attuare al rispetto? Quindi di... Ok, no, beh, sicuramente alla Juve ci ho lavorato tanto. E quindi quella poi è stata una conseguenza comunque del lavoro, come in tutte le cose. Più lavori, credo, più si migliori. E poi sicuramente se ci sarà, vedremo anche con gli altri, però se c'è l'opportunità di calciarla, la calcerei. Dice che ha lavorato molto in questo aspetto, lavorando per l'equipo Juve, tanto lui come i suoi compagni, e sempre sta a disposizione per seguir lavorandolo, e sì, estaría assolutamente disposto a farlo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a vos padres por vuestra presencia en esta prensa telemática y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 ¿Queda ahí? ¿Sí? Gracias. Gracias a todos.